En Saber Vivir siempre estamos pendientes de llevarte los últimos adelantos tecnológicos. Hoy te hablaremos de lo que es un laboratorio de biología molecular. Bueno, la biología molecular es una rama de la biología muy amplia, en el cual principalmente se encarga de estudiar todo lo referente al material genético, específicamente el ADN, y todo lo que ese proceso conlleva a nivel del organismo. El laboratorio de biología molecular simplemente trata de abarcar todas aquellas técnicas que desde hace muchos años se están aplicando con el fin de determinar el material genético y con ello detectar enfermedades, bien sea de tipo infecciosas o hereditarias. A partir de ese campo es donde se desglosa cada una de las áreas específicas del laboratorio de biología molecular. En nuestro laboratorio principalmente estamos enfocados en la detección de enfermedades infecciosas dirigida a pacientes que presenten el virus de inmunodeficiencia adquirida llamado VIH, el virus de hepatitis B, virus C y otro tipo de virus y bacterias asociados con enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. A su vez, hacemos la detección para pacientes hospitalizados y que estén en emergencia de infecciones del tracto respiratorio y a través del sistema nervioso central. Siempre al pasar de los años vamos a estar conociendo muchísima información a través de nuestro material genético. Eso nos va a dar una herramienta de ayuda principalmente para crear nuevas drogas, también para ver cómo es la interacción de la droga con el paciente, también antecedernos al paciente para saber si está en un estado perjudicial en su futuro con respecto a una enfermedad, es decir, si son propensos a desarrollar una enfermedad en el futuro. Mi recomendación es que el paciente se informe con su médico tratante acerca de las herramientas de biología molecular y que también que en Venezuela ya disponemos de esta tecnología de punta que nos compara, podemos estar a la par de todos aquellos países desarrollados que presentan esta misma tecnología. Y seguimos avanzando en materia de tecnología en nuestro país, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.